En noticias nacionales se agudiza conflicto por Iglesia Morava de Bilgui, ahora señalada de realizar acciones diabólicas. Georgina Vargas nos cuenta mucho más. Continúa el conflicto entre los miembros de la Iglesia Morava a tal punto que el grupo ilegal dirigido por el señor Rogel Wilson, con tal de manchar el nombre del superintendente de Nicaragua, vincula a la iglesia con acciones diabólicas a través de un video publicado en las redes sociales. Ante esta situación, algunos pastores que se mantienen firmes con la Junta Provincial desmienten estos señalamientos. Sinceramente, él, las cosas que está haciendo, o lo que vino siendo desde un principio, yo estaba al lado de él, manejo toda su maldad. Él no tiene, viene con propósito de nada bueno, porque él tiene dos vicios, mujer y dinero. Principalmente le mando este mensaje a Roger Wilson, a Ofelia, a Salvador Sarmiento, que están hablando un montón de mentiras por la radio beca, diciendo un montón de cosas falsas. Que en la Biblia dice, en finales de tiempo del mundo se levantarán falsos profetas. Lo que ellos dicen supuestamente que nosotros vamos amarrados con ellos, que nosotros somos brujos. Aquí nadie están haciendo todo esto. Nosotros estamos aquí porque amamos nuestra Iglesia Morava. Roger piensa que él es superintendente, que él es cristiano, pastor, prebístero. Todas las personas como Salvador, Vanegas, todos como Gonzalo Páez, todos Armando se levanta en contra del superintendente. Ellos lo hacen porque están metidos el diablo, por eso lo están haciendo. Tienen un espíritu maligno, peor de lo que se pueda imaginar. La Iglesia Morava vive uno de sus peores momentos al interno, pues el obispo ha tratado de dividirla al extremo de tener tomado de forma ilegal las oficinas de la Junta Provincial en Bilwi. Como parte de estas acciones, Roger Wilson también ha destituido a 11 pastores, quienes ahora están fuera de sus iglesias, mientras que los otros 4 se mantienen activos. Esa es amenaza lo que tiene. Yo pido que me dejen paz, por favor. Yo quiero trabajar aquí libre. Pastores de la Iglesia Morava rechazan estas divisiones. La realidad ahora es que hay un grupo que se mantiene con la Junta Provincial y ha convocado a un sínodo en noviembre para elegir a las nuevas autoridades. Wilson, incluso a través de este video, amenaza a los periodistas que solo realizamos nuestro trabajo de una manera veraz, objetiva e imparcial, por lo que pedimos que se nos respete nuestros derechos laborales. Desde la ciudad de Bilbao y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas.